el centro de la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, hoy transita esta marcha que han convocado los los gremios para hacer en este estado. Específicamente estamos hablando de los médicos, de los maestros, también de los jubilados, todos ellos dependientes del gobierno regional. Según hemos podido recabar, básicamente las peticiones son porque los médicos no les pagan su salario desde octubre del año 2009, es decir, el año pasado. A los obreros de la salud se les debe aumento desde el 2008. A los jubilados son más de 2 años sin aumento, sin servicios médicos funerarios. Y a los maestros, por ejemplo, se ha dado en 15 días, se debe todavía 15 días los aguinaldos del 2009, y no les han cancelado el sueldo, que por cierto es el mismo desde hace 2 años. Esta marcha que salió desde la avenida perimetral, que básicamente es de la Virgen del Valle, va en estos momentos en su rumbo hacia la gobernación del estado Sucre, donde esperan una respuesta por parte del gobernador Enrique Maese a todas sus peticiones.